¿Cuál es el pedido de Oriflame? Me parece que es del catálogo número 6. Como verán, son varias cremitas de estas, de las cremas universales, y es que estaban en 30 pesos. Bueno, en catálogo solo salía que era esta la que estaba en 30 pesos. Perdón, mi uña. Me pinté. Tengo toda la mano, de hecho, pintada morada. Venía solo esta, pero ya al entrar a la página, al sitio web, te daba opción de elegir, creo que entre otras tres. Y la chica que me hace el favor de meter el pedido tenía varias cremitas, igual también las estaba dando en oferta, así que aproveché. Y aquí pueden ver que ya hay varias. Bueno, esta es una mascarilla. Les voy a poner al final el precio. Esta es una, para mí es de avena, me parece. Mascarilla facial de limpieza y suavizante, crema con extracto de avena. Esta, les dejo el precio por aquí. Y bueno, esta me la regaló. Es una crema para manos. Es de Natura. Aquí está. También esta, ya las dan 15. Esta es una crema para manos. A mi nena, una pasta de dientes de sabor. Y pasta dentífrica con flúor para niños. Igual les dejo el precio al final. A la hora va a aparecer aquí en la pantallita. Pedí este, que es un limpiador facial, si mal no recuerdo. Sí, gel facial de limpieza y exfoliante. Aquí está, igual les va a aparecer aquí en la pantalla el precio una vez que edite. Y si les comentaba que pues tengo, se ven, ahorita son 15, 1, 2, 3, 4, 5, 15. Pero tengo otras 15 que ya están apartadas. Bueno, es lo mismo, solo cambia que tenía dos de estas de edición especial y ya me las apartaron, pero en sí es lo mismo. Esta es de miel, esta es para piel seca, esta es de mora amarilla, esta es de canela y esta es de mora azul. Me quedo solo una de mora azul. Es un frasquito pequeñito. Por lo regular, bueno, dice que su precio regular es de 150. Por lo regular sale en 50 pesos, pero ahorita sí estaba en oferta en 30 pesos y por eso aproveché para comprar varias. Son cremas que de verdad que son multiusos, son, como su nombre lo dice, universal. Sirven para, pues, para piel seca, para los labios, para cuando te, si te limpias mucho la nariz, ves, bueno, a mí me pasa que se me, como que me hace, salen pellejitos, se me irrita, entonces también me sirve esa bastante. Usarla como mascarilla en la noche, te aplicas un poquito y la dejas actuar toda la noche, y en la mañana pues te lavas tu cara o te bañas, como quieras. Vas a sentir la piel súper 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 suave, y el olor de verdad que me gusta. Esta de miel ya he tenido esas dos, he tenido la oportunidad de olerlas. Estas tres de aquí no, pero pues me imagino que huelen rico. No quisiera abrirlas para no contaminar el producto, pero me imagino que huelen bien. Y bueno, esta de edición especial, yo quiero pensar que es igual que la que más se encuentra, la que más sale, es esta, la rosita. Pero en sí todas tienen, que digamos, las mismas propiedades: hidratar, suavizar. Y se me va a trabar el... Voy a cortar tantito. Aproveché, tenía una yo ahí guardada para mostrarles. Esta ya la he usado con poquito producto. Miren, incluso les digo, tengo las manos manchadas. Después les haré un video de por qué tengo las manos manchadas. Pero bueno, con poquitita te hidrata la piel. Este frasco dura bastante. Tiene un contenido de 15 mililitros, me parece. Sí, 15 mililitros. Este en sí no tiene un aroma. Miren, ay, quiero mostrarles la consistencia. Ahí se ve. Es como, pues, vaselina. Pero yo sí siento que me funciona muy bien. Y las personas que la han probado también me han dicho que les gusta muchísimo. Ahorita, por ejemplo, me la voy a poner en los labios, me la estoy poniendo en las manos. Y bueno, eso fue todo por mi pedido. En un principio pensé que estaba medio loca al pedir tantas cremas, pero
Ya me queda solo la mitad de las 30 que tenía, entonces creo que fue buena idea. Ya veremos cómo, ya veré cómo hago para que se venda esto. Gracias por ver el video. Bye.